Avui a Alexandria ens visita Zoe Valdés, que acaba de treure una novel·la anomenada Lobas de Mar, que ha estat premiada amb el Premi de Novel·la Fernando Lara d'enguany. Lobas de Mar és una novel·la d'aventures, una novel·la amb dues protagonistes femenines, dues angleses, concretament anomenades Anne Bonny i Mary Read, que durant el segle XVIII van ser dues pirates amb una vida absolutament espectacular, perquè totes dues anaven disfressades d'home, amb els pits embenats i vivint entre els pirates, cadascuna d'elles per dos motius diferents. Com vas conèixer la història real d'aquestes dues pirates angleses? Quina va ser la teva primera, el teu primer contacte amb elles? Bueno, el primer contacte con la història real fue hace muchos años, en las primeras lecturas que tuve sobre este tipo de novelas, novelas del mar, libros del mar, libros de piratería. No hay una novela, yo nunca había encontrado una novela sobre ellas, pero estaba, bueno, La mujer del pirata de Salgari, que no tiene nada que ver, pero que ya entraba. Hablaba de mujeres en este medio, ¿no? Y finalmente, por supuesto, La historia de la piratería, de Daniel Defoe, firmado Charles Johnson, el capitán Johnson, donde sí habla de ellas, incluso Charles Johnson conoció a Anne Bonny, las conoció. ¿Creus que hi pot haver una lectura contemporània, una lectura des del segle XXI, en el qual les dones que triomfen també ho fan en mons, doncs, en cercles de poder, d'economia, en els mons laborals, envoltades d'home? S'han de disfressar, tu creus, les dones triomfadores d'avui, també? Bueno, esto es una novela sobre dos inglesas, finales del 17, principios del 18, son dos perdedoras, no creo que sean dos triunfadoras. Y eso era lo que me seducía de sus vidas, ¿no? Yo creo que son dos épocas muy diferentes, hay cosas que se repiten porque el ser humano desgraciadamente olvida, no tiene memoria y la memoria que tiene es bastante corta. Y siempre tropezamos con la misma piedra y nos sale el mismo chichón. Yo creo que la mujer ha conquistado muchas cosas, muchos terrenos. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado porque esos mismos terrenos que hemos conquistado muy fácilmente lo podemos perder por tonterías. No somos perfectas y uno de los grandes problemas de hoy, después que la mujer ha conquistado tantas cosas, es creernos algunas veces perfectas. Y eso podría ser perjudicial para las causas que nosotros estamos... lo que queremos conseguir, lo que queremos seguir consiguiendo, ¿no? Parlem de llibertat. A la novel·la, Lobas de Mar, sembla com si hi hagués una mena de subversió del tòpic del mar com a espai de llibertat per fugir de la terra. Els personatges sembla que en un moment donat busquen la llibertat i la felicitat de tornar a la terra. Hay un momento muy claro en la novela, que es el momento en que Anne Bonny sale embarazada, y por supuesto, como en el barco nadie sabe, o solo una persona sospecha que ella es una mujer, pues ella tiene que resolver esa situación y lo resuelve yéndose a Cuba, que además es cierto, a Cienfuegos. La visión idílica de una inglesa que llega a Cuba y tiene su hijo y deja al hijo porque, claro, lo está dejando en un lugar maravilloso para ella, ¿no? En ese caso, para ella Cuba es un refugio, pero en toda la novela el mar es lo que acabas de decir, el espacio de libertad, la fuga segura. Y en aquella época lo era, en aquella época hay un momento incluso que Anne Bonny lo dice, ¿qué es lo que hay en la tierra? Asesinatos políticos, sí. Impuestos, hipocresía en los salones. Just cap al final de la novela, quan l'acció torna, fa un salt en el temps i trobem uns descendents que van a buscar la pista, no? Van a buscar la petja d'aquestes, trobem que li poses en boca d'un dels personatges la frase del Socotroco, que a mi m'ha cridat l'atenció, que és impressionant, diu «Y todos le pertenecen, porque en esta casa, salvo ella, no lee ni la Virgen, ni el Espíritu Santo, ese menos que es una paloma. Yo ya colgué los hábitos, no leo ni una sílaba del periódico, mi marido tampoco, mi hija mucho menos, y mi yerno es una clase de Socotroco, mis nietos unos cayucos, nadie en esta casa lee ni una línea, ni en la de al lado, ni más allá». Tan malament estem, tan malament està la lectura en el món contemporani? Yo creo que sí, pero este fragmento, bueno, ocurre en Cuba, donde hay una dualidad tremenda, es decir, hay una... el mundo de los intelectuales, que es un mundo muy cerrado y muy...
elitista. Muy silencioso y callado, porque una vez que... Es decir, ser escritor en Cuba es muy difícil, como sabes. Lógicamente. Pero que lee mucho. Y existe la Biblioteca Itinerante, que es el libro que llega a La Habana con un extranjero y recorre el país entero y vuelve a su dueño, o no vuelve. Y existen los bibliotecarios independientes que en sus casas, a escondidas, tienen las bibliotecas clandestinas. Uh-huh. Y ese grupo de personas lee mucho. Pero ¿cómo pedirle a un pueblo que no puede comprar un libro de manera natural, que lea de manera natural?